En los controles operativos realizados por la Policía Nacional en materia de seguridad del pasado fin de semana en la provincia guanentina, se presentó una captura en el municipio de Aratoca sobre el sector conocido como el Chiflas. En el lugar, un sujeto hurtó a una persona de nacionalidad extranjera, pero gracias a la reacción de la ciudadanía, se dio la alerta a las autoridades, logrando la captura de esta persona minutos más tarde. A la patrulla del cuadrante se logra capturar este sujeto procedente de la ciudad de Bucaramanga, y es puesto a disposición de la fiscalía luego de su captura. Por el delito de violencia intrafamiliar se presentaron dos casos en el municipio de San Gil, donde el primero en el barrio de Villa Olímpica, donde una pareja se agrede mutuamente dentro de la residencia. Son los vecinos quienes, al escuchar los gritos, llaman la patrulla del cuadrante. Se reacciona de inmediato para obviamente evitar un hecho lamentable y se logra la captura de estas dos personas, poniéndolas a disposición por el delito de violencia intrafamiliar ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el segundo caso ya fue el día de ayer, domingo, en la vereda San José, donde la comunidad informa al 123. Esta llamada es remitida de inmediato al municipio de San Gil. Se reacciona de inmediato y se logra la captura de un sujeto, el cual momentos antes había agredido a su pareja sentimental, una mujer en este caso, y es puesto a disposición también por violencia intrafamiliar. La mujer afortunadamente pues una herida muy leve. La patrulla llega a tiempo para capturar a este sujeto que había agredido a su pareja sentimental. En el barrio Fátima también se presentó un hurto. Las autoridades dieron inmediatamente con el delincuente, a quien se le verificaron los datos y se encontró que esta persona tenía una condena de prisión domiciliaria. Entonces se encuentra con detención domiciliaria este sujeto. Suceden los hechos, de inmediato pues se atiende a la víctima y pues ya vamos a proceder con la denuncia de la víctima para abrir una investigación, solicitar una investigación, se aperture por parte de la Fiscalía General de la Nación por el delito que se establezca por estos hechos, y además de eso se va a pasar un informe con las evidencias que hay al INPEC, tanto al INPEC como al juez que lleva el caso, para solicitar que le sea revocada la medida que tiene, pues que al fin y al cabo es un beneficio para él, ¿no?